Nuestra actual Constitución establece una acción de protección que se puede realizar ante la Corte de Apelaciones del territorio respectivo. Cuando el fallo no nos es conveniente, no es agradable, nosotros apelamos ante la Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Actualmente se ha degradado esta acción constitucional al nivel de establecer que se realiza ante un juez de instancia. ¿Quién es el juez de instancia que va a conocer? No lo sabemos, se ha dejado a que la norma establezca quién va a ser. Si va a ser el juez de letra, va a ser el juez civil, va a ser el juez de familia, no lo sabemos. Y también una importancia realmente relevante es, de diferencia, es que en la actual carta, en el actual proyecto constitucional, se establece que tan solo puedo requerir la protección de este derecho cuando no hay ninguna otra acción que me proteja. En nuestra actual carta constitucional no importa que tengamos otros derechos que podamos hacer valer ante otros tribunales, igualmente se va a proteger esto mediante una acción constitucional de protección. En nuestra actual carta, todas las personas somos titulares de derechos fundamentales, sin distinción alguna. En la nueva constitución se elimina a las personas que aún no han nacido, pero que son personas. En nuestra Carta Fundamental, en el artículo 19, inciso segundo, nos indica que la Constitución protege la vida del que está por nacer. Actualmente se elimina esa protección constitucional. Y se suman otros grupos, como por ejemplo la naturaleza, que va a ser titular de derechos, y también se realiza una subdivisión de personas, que por sí solo son personas como los adultos mayores, las mujeres, las personas de pueblos originarios, que siempre han tenido protección de derechos fundamentales, solamente que ahora se les establece con un catálogo distinto.